No hay nadie. Los participantes, los jurados... Dios mío, y yo ya estoy listo. Bueno, mientras los espero, les cuento. Seguimos en el nivel 11. Seguimos preparando comida asiática y solamente uno de nuestros participantes clasificará a la etapa final de esta competencia. ¿Quién será, señores? Esto me pone muy nervioso. ¡Ah! ¡Ya están! Bien, 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 señores. Ahora sí, ya están listos. ¡Que empiece el programa! ¡Están llegando todos! Hey, Peláez. Esta es la receta para siempre tener un buen aliento. Chévere, Besucón. Se la leo a la gente que nos está viendo. Tomen nota. Para la receta del buen aliento necesitarán 1. Cualquiera de los sabores de Bugui. Hay de menta, sandía, fresa, cereza, naranja, mora y limón. 2. Abrir la caja con su abre fácil y sacar 2 chicles. Eso sí, tienen que ser Bugis del día. 3. Ponerse a masticar el Bugui, pero lento, para que suelte todo su sabor y listo. Tendrán un buen aliento fresco, servido. Es que con Bugui la receta para tener un buen aliento es así de fácil. Acércate hoy con Bugui. Chicos, para todos ustedes que son fans de la calidad y variedad de los productos Totus, les cuento que llegó el momento más esperado del año. La época de disfrutar en familia del delicioso, suavecito y súper esponjosito panetón Totus, con la receta tradicional de siempre. Lo podrán disfrutar como más les guste, con mantequilla, remojadito en chocolate caliente o en alguna receta especial. No esperen más y corran por el panetón preferido de la Navidad, el panetón Totus y a un preciazo. Subasta de último minuto. Tu MG a un super precio. Vendido a la 1, a las 2 y martillazo MG. Que no te ganen la oportunidad de comprar tu MG favorito al precio más bajo. Aprovecha el martillazo MG por tiempo limitado y accede a descuentos imperdibles con bonos de hasta $5,800 con financiamiento Santander. ¿Te vas a perder esta oportunidad? Conoce más en mgmotor.pe. Muy buenas noches, mis queridísimos participantes, queridísimos jurados. Nivel 11 de esta competencia, seguimos con la etapa clasificatoria a la ronda final del Gran Chef Famosos, dedicada a platos asiáticos, señores. Hoy, concretamente, comida tailandesa, señores. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cuándo vamos a tener una comida cordobesa, una uruguaya, una peruana? Esa es la que vale, pero bueno, va a quedar. Participante Ibarra. Muy buenas noches, ¿cómo se encuentra usted el día de hoy? ¿Cómo anda, Peláez? Feliz, feliz de verle nuevamente, un día más. Yo también soy feliz también de estar acá en la última, en la final, en la última semana, así que... ¿Cómo, en el fútbol, cómo sería esta situación, señor? Cuando va a jugar con un equipo y en un campo desconocido, ¿cómo sería esta situación? Nosotros con perfil bajo, ¿por qué? Porque vamos a enfrentar al Real Madrid. Bien, bien, bien. Vamos a enfrentar a Liverpool y vamos a enfrentar a Boca Juniors. A Boca Juniors. Que están todas las finales, no saben cómo juegan, pero está allí, la tumba gigante. ¿Y por qué Liverpool? ¿Por qué Liverpool? Liverpool, porque ese tiene un equipazo, juega bien, siempre ataca. Y el Real Madrid, porque es el favorito, le gana a todo el mundo el Real Madrid. ¿Y usted qué equipo sería? Yo sería, a ver, el Cienciano del Cubo. ¡Vamos, vamos! Con amor, señores. Vamos a darlo todo en la cancha, como siempre. Mi hijo se va a molestar. Él es del Barça. Así que, por favor, por favor. Participante Cayo, muy buenas noches. Considera que ya aprendió, ya hizo suya las cosas. Y estos señores deberían de tener cuidado esta noche. Lo que he podido vivir hasta ahora aquí en el programa, sí, lo he aprendido, lo que he practicado en casa, también yo creo que me ha ayudado mucho a sentirme un poco más segura. Pero sin embargo, creo que, debo agradecer haber llegado hasta acá y pase lo que pase, me voy a dejar en la cancha como todos los días. Bien, esa es la actitud. Vamos, dale Boca, dale Boca.
a su cocina, a su cocina le hemos puesto el cementerio de elefante. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué, señor Ibarra? Es porque todos los grandes ahí mueren. Ahí mueren en esa cocina. Muy bien. No, y hay una cosita, que quiero agregar de Checho. Ustedes no saben porque esto es out, o sea, fuera de programa. Tras bambalinas. Pero él es una de las personas que me da ánimos y me motiva. Es un coach real detrás de él. No saben lo importante que es ese coach, que es esa contención emocional. O sea, que usted haya llegado hasta aquí, básicamente se lo debemos al Checho. No. Gracias, ella, Checho. ¡Grande, Checho! Ella ha evolucionado mucho. Siempre. El Checho. No, pero tú... Le debemos al Checho. Tú me das un abrazo, Checho. Es el Checho. Siento que el Checho. Todo está bien. Bien, bien. Hay que ser gracias, compañero. Bien, hay que tener grupo. Hay que ser compañero. Ahí estamos. Cuando es necesario, no solamente con Fiorella, con cualquiera que se me acerque a pedirme, no sé, a que la ayude o que lo ayude, ahí estamos para ayudarlo a los compañeros. Participante Isla, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra Participante Isla? Qué alegría de verle. Contento, contento, pero acá está jugando con mi corazón, Peláez. ¿Por qué, señor? Ya hace dos días que está jugando con mi corazón. ¿Por qué? ¿Por Estuve qué? Así, así con Tilsa Lozano, luego así, así con Yuna Pesares. O sea, estoy... Bueno, dicen que... ¿Estás así, así? Dicen así, que así. La tercera es la vencida, Participante Isla. Pero me siento muy contento con la comida tailandesa. ¿Ah, sí? Porque yo enamoré a mi esposa con la comida tailandesa. ¿En serio? Desarrolle un poco eso, por favor. Mira, un día mi esposa puso en su Facebook, quiero bailar salsa. Inbox, vamos a bailar. Pero antes, vamos a un restaurante de comida tailandesa. Le dije, ¡cómo para! No. Hombre del mundo, pues hombre del mundo. ¿No? Primera vez que iba, pero hombre del mundo. ¿Y cómo así pasó de la salsa a la comida tailandesa? Porque la comida tailandesa tiene sabor. Es afrodisíaca. Es afrodisíaca. Se come pegadito, Y esa mezcla mágica hizo que estemos acá más de 15 años después. Participante Ceballos, muy buenas noches. ¿Cómo se siente usted? La han catalogado como el Real Madrid, uno de los clubes más importantes en la historia del fútbol, aquí en esta cocina. A mi hijo no le gustaría mucho esa comparación porque él es del Barça, pero está bien, muchas gracias. No sé si me gustaría que me llamen la Messi de la cocina. No, dejémoslos ahí en Moni, la Moni de la cocina. Yo sé que de repente ustedes en casa no saben, pero de verdad que uno llega acá y lo disfruta. Por lo menos yo lo disfruto mucho. Nos hemos vuelto grandes amigos todos. Sí, no, de verdad. Lo pasamos bastante bien. Lista para cocinar. En mi vida ni he comido, ni nadie me ha querido conquistar con comida tailandesa. Pero veamos, pues, qué pasa. Bien, Participante Ceballos. Buena suerte. Muchas queridos gracias, jurados, señora. Muy buenas noches. Los amos, reyes, señores, paladines, cuasi dioses, deidades de esta cocina. ¿Cómo se siente en el día de hoy, Maestro Bocchio? Muy buenas noches, qué alegría de verle. Buenas noches con todos, contento de estar acá una noche más. Y el día de hoy me gustan mucho los platos que van a preparar. Me ha tocado hacerlos en mi vida profesional en algún momento. Son realmente los de los más conocidos de Tailandia, así que disfrútenlos. Y consideren un temita, el balance entre dulce, ácido y salado. Eso es muy importante en estas preparaciones. Tienen muchas capacidades, esfuércense y den lo mejor. Pero es que ese es el problema, señor Giacomo. Ustedes siempre traen platos que les gusta, que les encanta. Entonces, ¿cuál es el nivel? El nivel que ustedes buscan. Acá. Y como ustedes saben el sabor y nosotros no, estamos fregados. Jurado Rossinelli, ¿cómo se encuentra usted? Muy contenta con la temática, Peláez. Tú sabes que antes del mundo gastronómico en el que ahora estoy muy contenta, he estado también en los aviones. Entonces, me ha permitido estar en Tailandia en dos ocasiones. Esta es uno de los países que más me gusta. Así que ahí métanle, chicos. Yo sé que van a hacer algo bueno hoy día. Tú debes saber cómo sabe la comida tailandesa, porque yo no tengo ni idea de lo que sabe. Así que vamos a hacer lo mejor para ver si te gusta. Me imagino que te va a gustar, ¿no? Jurado Macías, señor Peláez, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra usted el día de hoy? Yo, la verdad, bien contento porque hoy van a preparar dos platos que me encantan. Personalmente, la cocina tailandesa es una de mis favoritas. El pad... Ah, no puede decirlo, no puede... Le gusta tanto, no, pero... Se me sale. Ya tengo ganas de probarlo, de decirlo, de pedirlo. Está bien, Jurado Macías, es está delicioso. Bien. Y encima, algo bonito de la cocina tailandesa es que es popular, pero también palaciego. O sea, tiene todo. Cruje, suena, huele, ácido, amargo, picante. Delicioso, realmente muy expresiva, muy aromática. Espero ver todo eso en sus platos. Te escuché. Pato. Se
la pata. Se acabaron las reflexiones, se acabaron las clases de cultura tailandesa, señores. Momento de entrar a lo nuestro y hablar del primer plato de la noche. ¿Te imaginas que esta Navidad los regalos te salgan gratis? Un smartband para el papá que quiere ser fit después de tanto pavo. Un parlante para el hijo que pone su música todo el día. Y un muñecazo para el más pintón de la casa. Así es, por Navidad puedes elegir uno de estos tres accesorios y te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel. Cámbiate Entel o renueva al 0800 09000 o en entel.pe. Entel. Queridos jurados, por favor, díganos ahora sí, ¿cuál será el primer plato de esta noche? El primer plato de la noche es... Pad Thai. ¿Qué? ¿Pad cómo? Thai. Pad Thai. Pad Thai. Pad Thai. No tengo la menor idea porque ya empezamos con los nombres difíciles. Eso no había comido en el restaurante de Tailandia donde fui. Van a tener un tremendo beneficio esta noche. Uy, la persona que logre preparar el mejor Pad Thai va a tener un beneficio, señores. ¿Cómo será de bueno nuestro beneficio? Que llega gracias a Ayinomen, señores. ¡Apa! Tremendo beneficio, ¿eh? Tremendo beneficio que además les va a ahorrar muchísimo tiempo durante la preparación del segundo plato de la noche. Boxeo tailandés. No va a ser Muay Thai, ¿no? No vamos a enfrentar a participantes en peleas de Muay Thai hoy día, no se preocupe. El último, el japonés, lo odié. Por favor, espero que en Tailandia no jueguen nada. Pero bueno, lo que sí, para que vean que los queremos, señores. Bien. Para que vean que los adoramos, que los abrazamos, que queremos que ustedes estén felices, que estén contentos, pero sobre todo, no queremos una batalla de Muay Thai contra toda Tailandia, señores. Díganlo ustedes, a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡La receta! ¡La receta, señores! Bravo, bueno, obviamente, disculpen ustedes, señores miembros del jurado, pero ya a estas alturas, la receta me parece lo correcto. No tenemos tiempo. Como realmente queremos que prosperen, señores, tenemos una imagen, señores, una referencia perfecta de cómo debería de quedar esto. Así que, por favor, observen la pantalla, señores. Así debería de quedar el Pad Thai, señores. Como que no tiene mucho jugo, ¿no? Por favor, queridos jurados, algún tip para nuestros participantes. Me parece súper bien lo que dice Checho, porque justamente no es una salsa, una preparación tan jugosa, porque el jugo debería estar dentro del fideo. ¿Cómo hacemos eso? Hidratamos estos tallarines de arroz, los ponemos en un contenedor, les agregamos agua caliente para que se hidraten en vez de hervirlos. Entonces, preparen una salsa, hidraten su pasta, esto es un salteado prácticamente, y que el fideo se cocine en la salsa, no en agua nada más, sino en la salsa que van a tener en la sartén y van a ver que se va a llevar esa salsa, la va a chupar. ¿Cuánto tiempo? Lo dejamos remojando. De 15 a 20 minutos en agua caliente. Apuntado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Cómo tú sigues nomás? Yo que apunto. Y otro tipcito. ¿Vieron cómo está presentado? Queda súper... Esta es una presentación muy elegante de restaurante. Es un plato bien callejero, la verdad. También pueden servirlo como si fuese un poke. O sea, con las guarniciones acomodadas en el plato, ¿no? Un poco de maní a un costado, unos gajos de limón. También le viene súper bien. Poner tal vez un poquito de cebollita china en alguna parte. Servirlo como si fuese un plato para comer en la calle, ¿no? Piensen en eso también. Todos los tips cuentan. Pero también contaría si te acercas unos cuantos minutos y nos ayudas a hacerlo aquí, en nuestra mesa. ¿Qué te parece? Bien, señores. Y ahora sí, información importante. Para la preparación de este Pad Thai vamos a tener exactamente para dos porciones, participante Ibarra. Usted quiere 7 minutos, usted quiere 6 minutos. Nosotros, porque somos generosos, le vamos a dar 50 minutos. ¿50? 50 minutos. Nos pedía 6. Le estamos dando 50, señores. O 50 minutos en 45 este lado. Vas a ver, y me vas a ahorrar 5 minutos para limarme las uñas. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! Me ayuda, señor Ibarra. ¡La pasta! ¡La pasta! ¡La pasta! ¡Eso! ¡La pasta! ¡Eso! 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 ¡Eso!
espérame. ¿Y ahora qué dice? ¿Qué dice? ¿Cómo es? ¡Lo he dicho! ¡Pata y carro! ¡Eso! ¡Vamos, señores! ¡Sí se puede! Queridos jurados, esta receta es tailandesa, por lo tanto me imagino que hay algunos insumos que son un poco difíciles de encontrar aquí en el Perú. ¿Hay algunos insumos en esta receta que sean típicos de Tailandia, que aquí se hayan reemplazado por alguna otra cosa? ¿Cómo funciona ese tema? Veo uno importante que es el azúcar. No estamos usando azúcar rubia nosotros y la versión original se hace con un tipo de azúcar que es azúcar de palma. Lamentablemente la palma está siendo súper cuestionada por temas de salud últimamente y el azúcar de palma sale como una chancaquita color leche condensada que se calienta ligeramente, se raya y eso es lo que se utiliza. La diferencia con el azúcar normal es que tiene otros niveles de sabor. Lo más parecido para reemplazarlo acá en Perú sería azúcar de coco o si no panela, que es claro, ¿no? Cuando uno prueba panela y prueba azúcar normal, ambas son dulces, pero tienen como un retrogusto, un saborcito medio regaliz al final que funciona muy muy bien. Así que sugeriría, háganlo con panela. O con azúcar de coco. Primerito, vamos. Velocidad. A mis 50 años todavía corro, señora, todavía corro. Vamos. Vamos a hacer esto. Qué bien. ¿Por qué siempre nos vamos para qué lado? Para Tailandia. Nos vamos para allá, para Vietnam. Para chino, para allá. Si en Córdoba hay una comida espectacular, ¿por qué no hacemos comida cordobesa? La milanesa a la napolitana, los ñoquis, los ravioles, el asado de tira, el baby beef, los chorizos. ¡Vamos a hacer un asado! ¡Una parrita! ¡Por favor! Chaqueto langostino, no han comido nada. ¿Están limpios? Están limpios. Participantes, quedan 40 minutos, señores, 40 minutos. Vamos, señores, dense prisa. Hay tiempo de sobra, pero no tanto. Voy a ver cómo están. Los veo muy concentrados. Vamos a ver qué están haciendo. Hay que limpiar, porque hay que sacarles, quitarles el cosito ese cochino que tiene. En realidad, dejarlos listos. Luego hay que sazonarlos, luego hay que freírlos, que no se pasen, que estén en su punto. Dios mío. Dale, Checho, dale, Checho. Que tenemos que ganar. Preparando comida tailandesa. Y la vuelta vamos a dar. ¿Cómo estamos, Checho? Bien, papá. Oye, Checho, te estaba escuchando aquí que le decías a la cámara y te estabas quejando. ¿De qué? De que no hemos hecho comida cordobesa. Exactamente. Está bien, hermano. Mira. Yo voy a hablar con la por alta, favor. Para que veas cómo te quiero. Habla con toda la gente. Voy a hablar gente, con la alta directiva de este por canal. Por favor, por favor. Voy a decir, señores, exijo que en este programa se haga comida cordobesa al menos un día. Puede ser unas milanesas a la napolitana. Ah, caramba, una milanesa. Pero es que ya hemos hecho milanesas a la napolitana. Ya hicieron ya, pero no en mi... Hicimos en un capítulo dedicado a Argentina. ¿Ah, sí? Sí. Pucha, pero bueno, otra cosita cordobesa. Otra cosa, a ver, unos ñoquis, por ejemplo. Ah, bueno, ñoquis no hemos hecho, creo. ¿Hemos hecho o no hemos hecho? Ñoquis, no han ñoquis, hecho creo ñoquis. Que no hemos hecho. Bueno, bien, unos ñoquis. Bien. Puede ser, o un asadito, ah, un bien, asadito bien cordobés que es, que va con vacío bien, y con asado bien, de bien, tira. Cristian Isla. Mi querido Peláez. Tremenda ventaja la que tienes sobre tus compañeros esta noche. ¿Por qué he comido comida tailandesa, dices? Porque has sido intrusiva romántica. Pero fue una sola vez. No te fijaste casi en la comida y fue hace un montón de tiempo. Hace dices tiempo, sí. Ya esa fue la claro única vez que fuiste a un restaurante. En realidad yo me acuerdo tailandesa solamente del baile, claro, y de lo que pasó después. Ah, vaya, muy bien. Lo demás se borró. Tu esposa va a estar agradecida de que cuentes todas estas intimidades. ¿Tú crees? Sí, ¿no? Escúchame. Dime. ¿Y no has vuelto a ese restaurante de comida tailandesa? No, oye, no he vuelto. O sea, no entiendo. Solamente, o sea, es que yo creo que aquí hay gato encerrado, hermano. ¿Por qué? De verdad. O sea, porque solamente has ido una vez sí a un restaurante de comida sí tailandesa, la primera vez que saliste con tu esposa y no volviste. No entiendo. Te voy a decir, era una mentira. Era de una... Era una mentira. Era para que ella crea que era un hombre de mundo. Ay, ay, yo no ay, voy ni al chifa a la esquina. Quisiste engañarla. Engañarla. Y lo logré. Buscaste el restaurante más rebuscado claro que podías encontrar. Y barato, porque ay, no gastar plata. Eso también es cierto. La comida tailandesa, digamos, no tiene fama especialmente cara. No. Peláez, no digas eso, bebé. Me estás haciendo quedar feo. ¿Cómo puedes decir que la llevo en un lugar barato? No era barato. O sea, no era caro, pero tampoco barato. Pues, aparte, eso va a escuchar a mi esposa. ¿Qué va a pensar, caramba? Y entonces, ¿cómo te sientes para preparar este plato? ¿Confiado, más o no, menos? No, nunca confiado. Nunca confiado. ¿Dónde crees que va a estar la mayor dificultad? Y me voy con eso. La mayor dificultad.
en que te vayas. No, hacer la tortilla dentro, porque así se hace, lo he visto, Ah, ya, ¿ves? Hacer la tortilla dentro, de, al costado del fideo. Esa, que no se me empegue la tortilla, ese creo que se lo va a hacer la difícil. ¿Ustedes han pelado langostinos alguna vez? Ya no me da nervios, la verdad. No me da cero nervios, pero sí, tienes que sacar rápidamente esto porque no tenemos nada de tiempo. Ahora langostino ya, chin, chin, le saco la piel, los abro con el cuchillito más chiquitito por el medio, le saco la cosita cochina y listo, estamos ready. ¿Cómo te sientes para hacer este pad thai? Un poco perdida porque la verdad no... ¿No has ido al restaurante comida tailandesa? No, a mí no me han conquistado así. Les voy a ser honesta, a mí nadie me ha llevado a un restaurante tailandés y si me lo ofrecieran, también diría que no, porque no lo conozco. Vamos a ver qué pasa cuando termine este programa. A los papás, si usted es enamorado de su hija, va y le dice, señor, buena, se ha venido a recoger a su hija porque la voy a llevar a cenar. Al restaurante de comida tailandesa. ¿A dónde va? Ahí está. Si le dice restaurante de comida tailandesa, la mete a su cuarto y no la deja salir. ¿Por qué? Porque ya sabe que viene después. La salsa ahí. Ese es el plan isla. El plan isla. Ah, ok. Muy bien. Pero siempre con amor. Siempre con amor. Nadie duda. El plan nadie isla. Duda del amor. Muy bien. Si comparamos a Cristian, el romanticismo parece que la comida tailandesa, el restaurante, el ambiente, todo eso es romántico. Metió goles, fue muy bien. Una noche que terminó. ¡Wow! No apta para menores. ¿Te has dado cuenta que siempre ya cuando estoy haciendo la langostina? Sí, bueno. Es que ya, hoy últimamente... Día no, hoy día no voy a hacer nada con los langostinos. Ay, hoy día tú misma eres. ¿No puedes ayudar? Porque ya pues siempre me ha ido mal con los langostinos, entonces esta vez vas a tener que limpiarlos tú sola. Decidí hacerlo así con mi cuchillito y rápidamente. Como lo hace el Checho, vamos, que destruye el langostino para poder sacarle... Escúchame, ¿sabes qué pasa? Que si no, si yo lo hacía... Pierdes mucho tiempo. Con dientes, toda cuidadosa, 30 años me demoraba. Bien. Esa estrategia me gusta mucho. Otra estrategia buena, ¿sabes cuál es para hacer las cosas bien? Elegir los insumos adecuados siempre. Exacto. Porque tú crees que hay alguno... A ver, chequea. Si he elegido bien mis insumos. Hay uno que es importante. Si hay uno que es importante. ¿Cuál? En esta preparación concreta. ¿Cuál? Que creo que te puede jugar en contra. ¿Cuál, mira? ¿Cuál? ¿Gruesa o delgada? ¿Qué tenía que ser? No entiendo. Es delgada, pues. Mira la pasta. ¿Ah? Miércoles. ¿Entonces qué? Es otra pasta. ¿Es otra pasta? Mientras Cristian Isla recapitula atentamente su receta. Miren eso. Miren esa recapitulada. Yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. ¡No! 30 minutos. ¡Vamos, Cristian! ¡Sí se puede! ¿Cuánto es 30 mililitros? Vamos, 30 minutos. Estamos bien. Estamos todos organizados. Esto me va a salir bien. ¡Vamos, Tailandia! Vi que te confundiste de fideos. Sí, pero es importante ya que estés atenta, ya concentrada. Ya lo vi que lo solucionaste. Sí, lo solucioné. Que no te pase lo de los langostinos. La vez pasada era salteado y lo freíste. Así que ahora, muy atenta, que es salteado. Es salteado, ¿ya? Sí, perfecto. Que no te pase lo mismo de la fritura profunda. Vamos, concentrada. Muchísimas gracias. Te veo bien ordenado. En el salteado que entre humo, porque eso es importante para que adquiera ese sabor ahumadito. Okay. En la cocina tailandesa es súper importante. Ellos los hacen en un wok gigante. Ajá. Y entra todo ese humo y le da un sabor increíble. ¿Cuánto tiempo más o menos? Un salteadito rápido. Salteadito rápido. Es rápido, como de chifa. Okay. Así, dale. Gracias, Nelly. Al meterlo... Ya sabes que el salteado es fuego alto, todo bien alto, la sartén tiene que estar súper caliente, los dejas ahí unos 10 segundos y luego salteas bien que entre el fuego, así como lo hemos saltado. Claro, ya, pregunta, sin este líquido, ¿no? Solamente el langostino. No, sí, solamente el langostino. Ya, perfecto. ¿Ya? Dale. Gracias, Nelly. Los huevos revueltos, ¿en qué momento se revuelven los huevos? ¿En esta misma sartén junto con chaufita? Todo, con todo, acá. Sí, como si fuera un chaufa, no. Retiras, haces el revuelto y ahí lo integras. Ok. ¿Cómo es la salsa de tamarindo? ¿Dónde está? Acá, una rojita. Mientras Nelly Rosinelli resuelve las dudas de Mónica Ceballos y evita que esta incendie la cocina del gran chef famosos, yo les cuento que quedan exactamente 20 minutos. Mejor me voy a hablar con la bombero.
te voy a dar una recomendación. Dígame. ¿Quieres que te dé una recomendación, sí, o me favor. Voy sin darte no, recomendación? No, no, por favor. Mira, cuando pase el jurado, sí, tú tienes que preguntarle lo siguiente, ¿ah? ¿Eh? Y cito textualmente. Dígame. Querido jurado, sí, da igual que yo le ponga azúcar blanca que azúcar rubia. Ya. ¿Ya? Ok. Importante preguntar eso. Ah, porque acá dice azúcar, acá dice una cucharada de azúcar. Ah, estaba haciendo con azúcar blanca y ahí decía en la receta azúcar rubia. Yo pensé que era como la rubia, blanca o rubia o blanca, cualquiera es lo mismo, no. Era la rubia, así que tuve que hacer todo de vuelta. Por favor, lo único que espero es que esto salga bien y me tenga que librar de la dinámica. Porque la verdad, a mí estos jueguitos no van conmigo. Bueno, yo tengo una relación íntima con la comida Thai. El amor, mi amor nació con la comida Thai, así es que yo creo que hoy día es mi día. Bueno, estoy, creo, bastante bien organizada, estoy bastante contenta, creo, porque estoy, no puedo decir tranquila porque estoy contra el tiempo, pero sí estoy contenta porque creo que podemos llegar, si me apuro un poquito. A veces uno piensa que el azúcar, cuando es blanca o es rubia, es lo mismo. Y no, a veces tienen diferente sabor, ¿no? A veces te confunden. Y bueno, menos mal que me confundí, pero después pude reaccionar y ya puse el azúcar que tenía que ser, que es la azúcar rubia, ¿no? Participantes, quedan 10 minutos, señores. 10 minutos, vamos, señores. Hay que darse prisa, ¿eh? Eso es 5 minutos. De 3 a 5 minutos. Le metí un poquito de aceite, vuelta y vuelta, y ya está. Ese es el sabor que tiene que tener. Está quedando bien. ¿Ya pusiste los huevos? Sí. ¿Qué tal está? ¿Un costadito? Sí. Arrimas tu cebolla para un lado, arrimas todo esto para un lado, y los huevos los cocinas acá como un huevo revuelto. Moni, ¿cómo vas? Ya lo tengo listo. Perfecto. Estoy dejando el fuego porque te quiero... Te faltan los huevos acá adentro. Ya están los huevos, mira. Ah, ya los pusiste. Sí. Ya. Los doré primero a un costadito. Está bien, esa es la idea. Los doraré a un costadito y sí, y ahí los integré. Ya, y ponerle cebollita, maní. El maní. La puedes chancar en el mortero si quieres el maní. Ya. Y pones un poquito de polvillo y también un poco de tropezones de maní. Okay. Y se ve bien chévere si lo sirves en un bowl y le pones, o sea, maní entreverado en todos lados, pero ponle un poco de maní a un costado, okay, un poco sí, de cebollita a un costado. Como para que uno vaya, se siga mezclando. Ok. ¿No? No se preocupe, le pongo ají limo, le pongo limón, le pongo más maní, dígame qué más quiere, unas papitas. ¿Y el fideo? El fideo todavía, ahí está. Bueno, hubiera sido la voz que hagas lo de los huevos con el fideo ahí. ¿Ah, sí? Para que no se sobrecocine tanto. Mira, una cosa es un huevo revuelto jugoso y otra cosa es uno seco. ¿Por qué no lo retiras y lo salvas? Ya, gracias. Y ahí lo vuelves a poner. ¿Saben qué? Voy a hacerlo nuevamente. Saco esto y lo hago nuevamente. Gracias, Jacob. Estoy en el paso 6. La saltear la cebolla y los ajos picaditos, incorporar nuevamente el langostino. Ya, el langostino ya está bien cocido, así que será lo último que pones para que no se sobrecocine. Okay. Ya no lo vuelvas a meter al calor. Ya no, no. Avanza con todo lo demás y al final va a meter los langostinos. Gracias, ya. Siempre dando el tic, perfecto. ¿Cómo va, Fiorella? Ay, acá creo que más o menos con esto. Ya tengo mi tallarín, pero tengo que hacer todo lo demás. Ten cuidado con que se te sobrecocinen los langostinos. Y ahí yo creo que está. Sí, ¿no? Yo también creo que sí. ¿Lo saco ya? ¿Y tus fideos cómo están? Una salteadita. Ya están. Ya están mis fideos. Los dejé en el tiempo que me dijiste. Ya, y que estos fideos se cocinen en estos juguitos, ¿no es cierto? Ya. Tal vez te convendría retirar los langostinos para que sigas trabajando con ese cebollito y tal, pero que los langostinos no se sigan cocinando. Ya, perfecto. Sí me dejo entender, ¿no? Perfecto, perfecto. Ya. Participantes, quedan 5 minutos, señores. Pinta bien, ¿no? Ojalá. Salvo estos que se han pegado y se están apelmazando. Ya. Y estos también se están pegando y apelmazando. Listo. Entonces aquí hay que mover y soltarlos. Ay, no. Ahí se mueven. ¿Ves que se están alineando? Sí, sí, sí. Eso no va a ser agradable en la boca, Checho. Queda poco tiempo. Ya, arréglalo, suerte. Gracias. Estás deshaciendo tu pasta. Pero es que le tenía que poner los huevos, eso es lo que entendí.
entonces okay. No lo tengo que hacer así. No, sí, lo que pasa es que no quieres que se sobrecueza. Ah, ya, entonces... Entonces, digo, nada, ten cuidado, que se sobrecueza y se convierte en un puré desagradable. Tienes toda la razón. Participantes, quedan 3 minutos, señores. 180 segundos, vamos, señores. Esta es una lasañera, pues, también. Este es un plato enorme. Qué malos son, ¿no? Me quitan la inspiración. Ahora sí. ¿Se ve bien? Sí, ¿no? Sí. Falta poco, falta poco. Participantes, queda 1 minuto, señores. 1 minuto, vamos, señores. 60 segundos. Ay, ¿por qué te caes justo ahí? La presentación, Checho, la presentación. No puede estar sucio nada. Va a quedar la mancha ahí. Señores, va la cuenta. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Manos atrás, señores, se acabó. El ángel de la guarda de Fiorella Cayo lo hizo de nuevo y llegó a emplatar. Creo que por primera vez en la vida llegó a tiempo a emplatar. Bravo, Fiorella. Vale la pena soñar. Momento de que nuestros jurados pasen por sus estaciones. Buena suerte a todos. Ponle más sabor a tus momentos con el toquecito de limón incomparable de Alacena que tanto nos gusta. Y saborea lentamente tus lentejitas, tus tardes de pelis con papitas y mayonesa o tus lomitos saltados que quedan tan ricos que te hacen saltar. Por estos y muchos momentos más, hagamos el sabor de casa aún más rico con mayonesa Alacena. Ahora, al precio sugerido de 4 soles, en presentación de 95 gramos. La primera vez que comí comida tailandesa, tenía al frente a mi esposa. Era muy romántico. Y ahora te tengo a ti. ¿Cómo se siente? No sé, es extraño. Extraño. Los langostinos están ricos, pero la pasta está súper aburrida. ¿Aburrida? ¿Qué significa una pasta aburrida, jurado Macías? ¿Qué quiere, que le cuente chistes la pasta? Me parece que tiene buen sabor. Está un poco bajito, pero tiene buen sabor. Esa pasta no es muy jugosa. Puede mejorar un poquito. Siempre se puede, siempre se puede mejorar. Ay, yo creía que este plato me iba a traer el beneficio, pero bueno. Está un poquito bajo en sabor. ¿Has podido poner más de esa salsita? Le hubiera venido súper bien. Gracias, chicos. Muchas gracias. Vamos, lo habremos logrado. ¿Qué te dices? ¿Sí o no? No, no seas tímida. Responde, ¿sí o no? Sí, gracias, mi amor. De verdad que para mí has logrado el sabor de un pad thai callejero de Tailandia. Gracias, Checho. ¡Me voy para Talaga, Tailandia! Gracias, Nelly. La sazón está. Vamos a ver qué dicen los otros dos jurados. Oye, en verdad, ¿no? Muy está buen bueno. Sabor, Checho. Gracias, chef. Un poquito más de limpieza en el plato, nada más. Gracias. Ahí estamos. Con esto, esperamos ganar ese beneficio. Vamos, sí se puede. Está buenazo. ¿Está grabado eso? ¿Está grabado? Me lo pasan para meterlo en mi TikTok. ¿Está grabado? Yo lo voy a meter en mi TikTok ese. ¡Por fin! ¡Una! Esto es televisión, señores. Está grabado, Checho. Está bueno. Gracias. Que yo tengo mi... Mira, la textura está súper equivocada. El huevo está como cremoso, casi es como una carbonara asiática rara. Has maltratado la pasta. Pero... No sabe mal. Ay, bueno, algo es algo. Pero se ve ahí bien rico, hay algunas que sí están buenas.
Pero gracias, Javier, se agradece. Un poquito más acotudo nomás, pío, pero tiene buen sabor. Ay, gracias. Bien, Fiorella, bien. Sí, va mejorando definitivamente. Está bien sabroso. Para mí le falta un poco de cocción a la pasta. Ok. Los fideos es al gusto del cliente. Moni, se ve bueno, pero para mí le falta un elemento esencial, que es la cebollita. Se la puse encima. ¿Tiene? Okay, sí, tenía. Todos tienen. ¿Dónde? Me haces dudar ahora si se la puse. La cebollita no la tiene encima y en el salteado, al final. Y eso estaba cortado desde el final. Y eso, le da, le da aroma y le da un sabor también adicional. Ok. Bueno, Mónica Ceballos decidió poner toda la rama de la cebolla. Ah. Está riquísimo. Muy rico, Mónica. Gracias. Gracias, Minelli. Gracias. De verdad que está rico. Efectivamente, un poquito más de hidratación en la pasta, pero todo muy sabroso. Muchas bueno. Gracias, señor. Gracias. Bueno, señores, me da la sensación de que esto va a estar parejo. Vamos a ver qué dice el jurado. Acompáñenme. Bueno, para mí se distingue uno. Para mí también. Yo tengo uno que me lleva totalmente al plato que yo conozco de Tailandia callejero. En general, los cuatro han hecho un trabajo bueno, han cocinado bien, es un buen comienzo, pero hay uno que claramente me gustó más. Sí. Entonces estamos de acuerdo. Vamos. Queridos jurados, hemos tomado una decisión. Sí. Unánime, señores. Unánime, qué maravilla. Me encanta, señores. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión. Y conocemos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor pad thai, señores. Queridos jurados, por favor, díganos el nombre de la persona que ha logrado preparar el mejor pad thai esta noche. Con mucho gusto, porque lo veo como un premio a su esfuerzo. La persona que gana el primer plato de esta noche es... Checho. ¡Papá! Ahora, ya la cordobesa la dejamos para la casa, mi hermano. ¡Vamos! ¡Vamos! Por lo menos ya tenemos el beneficio. Falta el segundo plato. ¿Qué ese es el más difícil? Bueno, quiero contarles cuál será la dinámica que van a tener que hacer todos, señores. Bien, les voy a enseñar una cosa. ¡Ah! ¡Ay, el elefante de la suerte! ¿Qué ven aquí? Un elefantito. Un elefante de oro, señores. Elefante de oro macizo. Este no es su beneficio. No es su beneficio, señor Ibarra. Antes de la preparación del segundo plato de esta noche, tendrán que encontrar uno de estos elefantes, señores. No los busquen, ¿eh? No los busquen. No los busquen porque no los van a poder ver. Dígame que me lo puedo quedar, por favor. Dígame que me puedo quedar con el elefantito. Por favor, para venderlo ahí la canchita. Bueno, y ahora, señores... Quiero que recibamos con un fuerte aplauso en la cocina del gran chef famosos a un amigo que tiene algo muy importante que comunicarle, al Checho Ibarra. Estoy hablando de nada más y de nada menos que de nuestro amigo Ayino Men. ¡No! ¡Qué maravilla! Miren cómo viene. Ayino Men. Vamos a leer, a ver qué vale el beneficio. Ojalá que sea bueno. Miren esos movimientos. Miren esos movimientos. Tiene un montón de sabor. Esos movimientos me hacen recordar a la historia que nos contó el participante Isla cuando se fue con su novia a bailar salsa después de una noche tailandesa, señores. Qué gusto tenerte aquí, mi querido Ayino Men, más aún un lunes, porque Ayino Men nos trae los lunes de sopita. ¡Ay, qué rico! Tú siempre siendo un producto salvavidas. Sé que en tus manos tienes un mensaje importante para el Checho. Por favor, acompáñame a dárselo, mi querido Ayino Men. Toma, Checho. Este es tu mensaje. ¿Qué dice, Checho? ¿Qué dice? Tú te libras de hacer la dinámica. Muestra ahí, Checho. Checho. No vas a tener que buscar a ningún elefante durante la preparación de tu segundo plato de la noche, mientras tus compañeros van a tener que buscarlo para que les podamos dar la receta, señor. Bueno, gracias.
Bueno, les quiero decir a todos que Aginomen trae los lunes de sopita. Un día para relajarte. Porque Aginomen renovó su receta. Ahora tiene más sabor casero. Además, pueden probarlo en vaso en cualquiera de sus 6 sabores. Gallina, pollo, carne, gallina picante, carne picante y pollo con quinoa. Oh, delicioso. ¿Pollo con quinoa? Peláez. Gracias a Aginomen por haber venido el día de hoy. Y Cristian Isla tiene algo que decir. Le tengo un cariño para Aginomen. Un cariño para Aginomen buscando. Aginomen, qué sabor. Que a todos encanta. Aginomen es lo mejor. Lo de gusto en la garganta. Aginomen, qué bonito, qué bonito. Qué bonito cariño. Gracias, Aginomen, ¿eh? Gracias, Aginomen. Señito, cumple su Aginomen. ¡Qué rico! Bien, señores, y ahora sí, jurado Rosinelli, usted que ha estado en Tailandia, por favor, díganos, ¿de qué se trata el segundo plato de esta noche? ¿Te imaginas que esta Navidad los regalos te salgan gratis? Un smartband para el papá que quiere ser fit después de tanto pavo. Un parlante para el hijo que pone su música todo el día. Y un muñecazo para el más pintón de la casa. Así es, por Navidad puedes elegir uno de estos 3 accesorios y te sale gratis por la compra de tu equipazo Entel. Cámbiate a Entel o renueva al 0800 09000 o en entel.pe. Entel. Otro plato típico de allá, pero que esta vez también va a involucrar mucha pericia en las manos, así que mucho cuidado, por favor, con los cuchillos. Y estoy hablando de un delicioso... ¡Cao Pat Zaparot! ¡Cao Pat Zaparot! ¡Cao Pat Zaparot! ¡Un caucao ruso! ¡No! ¡Cao Pat Zaparot! ¿Con quién diría? ¡Qué maravilla! ¡Cao Pat Zaparot! ¿Eso está en tailandés o está en ruso? ¿Qué les puedo decir? No sé, si ustedes lo entendieron en su casa, bien por ustedes, pero ¿qué es esto? Participante Isla, por favor, ¿qué nos puede decir del Cao Pat... ¿Cómo es? Cao Pat Zaparot. Del Cao Pat Zaparot. Es un plato, es un plato fusión. Sí. Es un plato fusión entre el caucao peruano y el Zaparot ruso. Ah. El caucao Zaparot. Pero es tailandés. Pero se hizo en Tailandia. Claro, pero sí, Tailandia. Se mezcló en Tailandia. Bien, señores. Y como nosotros somos gente considerada, los queremos, somos gente que los quiere ver prosperar en esta cocina, pero sobre todo, señores, no queremos tener problema con el archienemigo de Jean-Claude Van Damme en la película Retroceder junto a rendirse jamás. ¡Retroceder nunca! El famoso Tom ¡Retroceder Pum, nunca! ¡Les vamos a dar la receta, señores! ¡Gracias! Pero, una vez que hayan encontrado sus elefantes, señores. Salvo al Checho Ibarra, que ya se le hemos entregado, señores, ahí casi por arte de magia, ya le hemos dado su receta, señores. ¿Dónde se habrá escondido un elefante? Dios mío, qué gracioso, ¿no? Un elefante es grande y debería ser fácil de encontrar. Vamos a ver, ¿saben dónde voy a buscar primero? En la estación de los jueces, ahí debe estar. Bien, señores, antes de que empecemos el tiempo de cocina, tips de nuestro jurado. Querido jurado, por favor, ¿qué tips podrían darnos? Muy bien, yo tengo un par. Uno es gira en torno al tema de seguridad con la manipulación de los cuchillos, porque van a servir esta preparación dentro de la mitad de una piña. Una piña cortada a lo largo, ¿no? De tallo a base, perdón, de penacho a base, cortada a lo largo, la van a echar. Y van a marcar, con el cuchillo de oficio, van a marcar como un óvalo en el borde de la piel de la piña, que es una piel gruesa. Y luego lo que les aconsejo es que separen secciones y luego metan una cuchara y hagan palanca y van a saltar esas secciones de piña. Va a ser más fácil que tratar de tallar la piña con el cuchillo. Recuerden quitar el corazón de la piña. El corazón de la piña es desagradable, es ofensivo al paladar. Así que quiten el corazón de la piña para cortar solamente la pura pulpa y no el corazón. El otro tip importante es los anacardos, o cashews, los fríanlos. Hay gente que los saltea, pero el anacardo frito gana un sabor alucinante. Ponga una pequeña fritura profunda, chiquitita, y sumerjan sus anacardos ahí hasta que estén más doraditos. Y eso es con lo que deberían trabajar. Y el último tip es en relación al uso del curry, el polvo, ¿no es cierto? Esta mezcla de especias. Agréguenlo cuando pongan el arroz en la sartén.
¿Por qué? Porque el arroz, al tener humedad, va a protegerlo de que no se queme y va a ser el mejor momento para poder distribuirlo en toda la preparación. No lo echen directamente al aceite porque se quema. Que el arroz los acompañe. Bien, señores, y para que vean que los queremos también mucho, hemos preparado una referencia para ustedes, señores, una réplica exacta de lo que tienen que preparar para que sepan cómo este plato debe lucir, señores. Pueden ver esa réplica primero encima de la estación de nuestros jurados y segundo en las pantallas, señores. Ya si no lo presentan así, con el corte transversal de la piña, ya es porque son unos rebeldes, señores. Porque no respetan esta competencia, señores. Bueno, señores, ahora sí, información importante. Para la preparación de dos porciones de Caopat Zaparot, vamos a tener exactamente dos porciones, señores, dos piñas, ¿ah? Dos piñas, o una piña, dos mitades de piña, señores. Vamos a tener exactamente, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 60 minutos, señores. Me alegra saber muchísimo que sus proyecciones se ajustan a la realidad de este programa, señores. 60 minutos, no es mucho, no es mucho. Antes no daban 70. Buscar, los que tengan que buscar el elefante se van a demorar un poquito más, señores. Gracias, señor Peláez. Si tiene la habilidad que tuvo el participante Isla con el juego japonés, entonces le va a faltar tiempo. Buena suerte. Ahora sí, esfuércense, señores. Solamente uno de ustedes clasificará a la etapa final de esta competencia. ¡Estamos listos! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Listos! Ayúdeme, participaría. No, ya, vamos, la piña, corta piña. Corta piña. Agostino. El Agostino. El arroz. El arroz. Tuvo que buscar el elefante. ¿Cómo buscó el elefante? No encontró dónde está el elefante. Ahora sí. Ya. Muy bien. ¿Qué más? El arroz. Corta cebolla, arroz. Muy bien. ¿Y cómo se llama el plato? Ah, cao. Piña, piña rellena. ¡Zaparodear! Eso. Vamos directo ahí, tenemos un tiempito, ojalá que se demoren por lo menos 15 a 20 minutos para que me dé tiempo de empezar a hacer el plato este que está bien complicado. ¡Ay! ¡Ya! ¡No! ¡Ah, ya lo encontró! No, ¿qué es esto? ¡Vamos! ¡Me lo llevo! O sea que mi beneficio no sirvió nada, en 3 segundos lo encontró. ¡Anda pa' allá! Yo lo encontré detrás del metido en un cerrito. Bueno, Cristian Isla ha optado por buscar en los recipientes. ¡Está! ¡Lo encontré! ¡Dios mío, elefante! Oye, ¿de varas de oro? ¡Qué bueno! Sillao, ¿agarraste el sillao de ahí? Sasasoya. ¿Sillao, no? Sí. Cristian volvió en contra. Bueno, sí, pero por lo menos se demoró 3 o 4 minutos. Mónica, 2 segundos. Cristian. Me falta a mí. Ah, no, ¿por qué me pasa esto siempre? Pero lo han encontrado rapidísimo, lo han encontrado así como que ¡pum! Y lo encontraron. Ya no hay nada acá. ¿Dónde? Una ayudadita, Fiorello, una ayudadita. Que decida Cristian Isla, Checho Ibarra y Mónica Ceballos. ¿Le damos una pista a Fiorella Cayo? Sí, pista, sí, vamos. Dale. Sí, sí. Bueno, qué compañerismo, señores, grandes compañeros. Bueno, Fiorella Cayo, está dentro de un panetón. No miento. No, mentira, no está. No está dentro de un panetón. Frío caliente, en verdad, porque... Frío. Frío caliente, frío. Frío, mira, te voy a dar una pista. Congelado. Frío. Llorera, llorera. Congelado, me congelo. ¿Más pista que eso? No, uy, ya lo encontré, busqué acá. Ya busqué el refrigerador. ¿Estás segura que has buscado? ¡Miércoles! Ahí está. Bien, ¿ves? Está en un cajón que no se ve. Y la receta, ahí está todo la por receta, la receta. Dios que mío, todo sea por gracias. La receta. Ya está, muy bien. A ver, yo primero, lo primero que voy a hacer es quitarle el corazón, eso durito,
Para que después no vaya a hacer que se me mezcle con una piña que está... No. Saco eso y listo. Ahí está. ¿Cómo partimos esto, hermano? Cristian, ¿ese es el arroz? ¿Basmati? Sí, sí, ese es. Gracias. ¿Qué pasó? Bien monga yo. Ay, ustedes no lo vieron. Es más, por favor, señores de producción, editen esta parte. Miren cómo el Checho Ibarra empieza a tallar la piña, señores. Como explicó Giacomo, rodearla, hacerle un par de cortes y con una cuchara levanta. Tremendo tip el de la cuchara, ¿eh? De verdad que yo lo hago de otra manera y es veo la facilidad, ¿no? La facilidad es importante con la que se saca, pero también la seguridad. Y en una cocina es muy importante que los procesos que apliquemos sean seguros, que nos protejan las manos, que nos protejan el cuerpo en general, pero las manos son tan importantes para un cocinero. Bueno, puede ser la noche del Checho, ¿eh? Ojalá. Ha ganado el beneficio, señores, y está trabajando esa piña con mucho arte, ¿eh? La piña le ha tocado hermosa. Participantes, quedan 50 minutos, señores. 50 minutos, vamos, señores. Los anacardos se... Se me doraron mucho. ¿Mucho? O sea, no están mal, pero no me quiero arriesgar. Como yo llegue después a mi casa y alguno de mis hijos, mi mamá, mi hermana, mi sobrina, mi vecino me pida que le haga langostinos, le voy a decir que no. A ver, en casa, ¿cuál creen que es la proteína que vamos a usar? ¿Vamos? 3, 2, 1. ¡Langostinos! ¡Nunca antes vistos! Solamente hay que volverlos a pelar y volverlos a limpiar. Estoy harta de tantos langostinos. Vas, Mati. Queridos jurados, ¿cómo sería la forma más rápida, fácil, sencilla y deliciosa de hacer este plato? Bueno, primero limpiar la piña, como ha explicado el maestro Bocchio, ¿no? Por segmentos, que ya Checho lo ha hecho muy bien. Y luego lo de adentro es básicamente similar a un chaufita, pero lleva piña y tomate. Haces el arroz de tu preferencia sin sal, lo reservas, salteas los langostinos y aparte vas a hacer un aderezo de cebollita blanca con un poquito de ajo, en un poquito de aceite. Y en ese mismo aderecito vas a poner el arroz, vas a poner tomatito picado, la piña. Y hay un premix que se hace con pimienta cayena, con aceite de ajonjolí, con salsa de soya, un poquito de sal. Ese premix lo tienes listo y lo echas encima. Un poquito de los cashews trozaditos. Salteas bien todo, lo revuelves, lo sirves en la piña y le echas un poquito de culantro encima. Y ya está, es sencillito. Lo haces en 30 minutos máximo. Delicia. Me acuerdo que hay que cortarla así, luego hay que hacerle un círculo, hay que cortar así y luego con la cuchara. Así que hay que hacerlo tal cual. Fiorella, en la tabla, por favor. En la tabla, Fío. Si ese cuchillo golpea la mesa, mira lo que puede pasar, ¿eh? Si ese cuchillo golpea la mesa, te lo puedes clavar. En la tabla, la madera lo aguantaría, en la piedra no. No, es su madre. Fiorella, ten Fiorella, cuidado, ¿ah? Esa no es la forma que se indicaba. O sea, te vas a cortar así. No, yo sé, lo que pasa es que me sobró un poco. Y si utilizamos otro cuchillito, Fiorellita, ese, lo vas a controlar más. Bueno, Mónica empezó a tallar la piña, señores. Vamos a ver cómo le va. Igual creo que al que mejor le ha ido hasta el momento es a Checho Ibarra, ¿eh? Pero ¿sabes qué ha pasado? Me he dado cuenta que se ha dado cuenta que he utilizado el arroz que no era para esta preparación. Les ha pedido utilizar el arroz basmati, que es un arroz de grano mucho más largo y que de alguna manera tiene un saborcito medio almendrado. Claro. Cristian Isla, vamos a ver qué tal le va. Come. Y luego está sacando los costados, que es la parte que va a utilizar para... Solamente para aromatizar, como galanga o jengibre o hierba luisa. ¿Langostinos? Los langostinos. Ya estoy haciendo el arroz ahí, ya hice la piña. Ya ¿Y tu salsa ya la tienes lista? Todavía. Antes que saltear los langostinos, ¿ya? Que eso es al toque, okay. Prepara tu mise en place. Y parte okay. De preparar tu mise en place es tener esa salsa lista y tener tus anacardos o tus cashews ya también tostaditos, okay. ¿No? Listo. ¿Cómo va, Fiorella? Ay, estoy organizándome para poner mis elementos y no olvidarme de hacer ninguno. Eso, haz una buena mise en place, sí. Porque es una preparación sencilla, rápida de hacer en sartén. Mónica, cuando dicen la salsa mise en place,
En mise en place es cuando pones todos sus ingredientes listos. No, pero Mónica, no speak in English. Mise en place. No speak in English. Speak in cordobés, papá. Mise en place, la verdad, ni enterado que el mise en place era hacer todo. Y resérvalo ahí. ¿Cómo vas? Ahí, bien, estoy acá, ¿eh? Ya, lo mismo que le he dicho a todos. No saltees los langostinos hasta el último momento. Sí. Ten tu salsa lista, que el arroz esté marchado. ¿Esto está prendido? No, ya está apagado. Ah, ¿ya está listo tu arroz? Sí, perfecto, ya está listo. Perfecto. Sí, 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 sí. ¿Lo probaste? No. Pruébalo. Y si te queda alguno, mira, compáralo contra uno que no ha pasado por el aceite. Se levanta el sabor, se todo está bonito, la textura es deliciosa. Es muy agradable. ¿Qué tal me ha quedado? Creo que sí, ¿no? ¿Está? Muy bien, perfecto. ¿Sí? Mientras el Checho Ibarra alista su cebolla para poder iniciar con su preparación, yo les cuento que quedan exactamente 30 minutos, señores. 30 minutos. Vamos, Chechito, ya vamos, está lista la cebolla. Ahora, ¿qué toca? El tomate. Tomate, tomate, bien, papá. Bien, Chechito, vamos. Sí se puede, vamos. Sí se puede, papá. ¿Cómo haces el tomate en con casé? Es sin cáscara, así nomás, y sin pepa. Así nomás, todo cortadito. Curry, salsa de soya. Tengo miedo que se me pase algún ingrediente. Hay que leerlo varias veces. Y encima que no veo casi porque no tengo los lentes, peor todavía. Señora, niños en casa. ¿Ustedes cómo lo ven? Está bien reñido hoy día, ¿eh? Miren con qué concentración Fiorella Cayo limpia los langostinos. ¿Creen que será suficiente para convencer al jurado? Cristian Isla ya está salteando los langostinos y miren qué destreza. El Checho Ibarra no se despega de su receta. Está obstinado en leerla una y otra vez meticulosamente. Es que el Checho sabe que si hay una noche en la que él tiene posibilidades, es esta noche. Ya ganó el beneficio, señores. Mónica Ceballos ha tenido un gran desempeño en toda la temporada, pero últimamente le está costando un poco, ¿no creen? ¿Logrará esta noche repuntar? ¿Ustedes qué creen? Los maní, eso. Hay que salpicarlo, ¿no? Acá, en profunda. Participantes, quedan 20 minutos, señores. 20 minutos. Vamos, señores, dense prisa, vamos. Don Checho. Don papá. ¿Cómo va? Ya hice todo, ahora voy a empezar a hacer. Esto lo voy a hacer el último para coso, lo puedo hacer ahora para reservarlo y después ponerlo en el último. Sí, lo puedes hacer de una vez. ¿Y esto? Ya. Eso lo tengo que poner en salsa profunda. Cuando esté entonces, bien caliente. Bien caliente, ¿no? Así es. Un toque, ¿no, mano? Es para. Esos están, olvídate. Ese fue el primer experimento, los tengo listos acá. Pero no saben mal, ¿sabes? Pero no son como para la presentación. Están quemados. Sí, por eso. Esos no se están usando. Son estos, señor. Estamos haciendo todo lo posible para que el segundo plato también salga bien. Así que vamos a darle con todo. Ah, usted ya está cocinando. Sí, ya. Muy bien. Sus langostinos ya están. Ya están. Parece que hoy día vamos a comer bien. Puede ser, ¿no? Por supuesto, Javier. Por supuesto. Muchas gracias por la confianza. Hoy día te vas a deleitar. Creo que es mucho lechado. Chao. Creo que la dinámica me quitó demasiado tiempo el juego ese. La verdad que quiero salvarme. Quiero salvarme. Mónica Ceballos. Señor. Quedan 10 minutos. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Llegas o no llegas? Yo creo que sí. ¿Llegas o no estoy llegas? Ready, esto tiene una pintaza. Sí. De verdad, tiene una pinta brutal. Dios. A ver, agarra una cucharita y prueba. Ah, ahora sí, ¿eh? Ahora sí, ahora ¿con sí. ¿Con langostino o sin langostino? Ahora sí, con langostino. Claro. Ahora sí, confías en mi finísimo paladar, ¿eh? No, confío en tu hambre. Está bueno, Mónica. Sí, ¿tú crees? No había probado esto. Oye, sí, está rico. Ahora me comes.
¿Saben qué? Cada día que pasa y que vamos avanzando de niveles, el señor Peláez ya prueba nuestro plato, viene a la estación. Antes no, antes era, bueno, me voy a llevar este pedacito de queso. Señor Peláez, mire, en el reglamento del programa está... Lamentablemente, tengo que hacer esta pregunta por seguridad antes de que termine de quemarse. ¿Puede continuar el programa, señor Peláez? ¿Puede o no puede? ¿Puede o no puede? ¿Puede o puedo no puede? Continuar, puedo, bien, continuar, ¡puedo continuar! Bravo, ¡puedo Peláez, continuar! ¡Bravo, Peláez, bravo! ¡Puedo continuar! Curry, pimienta. Dios mío, me quemé mi lengüita, Cristian. Me quemé mi lengüita. ¿Dónde metiste la lengua? En la preparación de Mónica, que está buena. Que está que quema, que está que quema. ¡Pero Peláez, me quemé! Es que está caliente. Ese es el problema, pero... ¡Pregunte! ¡Pregunte! Mónica, me veo obligado a hacerte una pregunta. Las normas de programa, las normas internacionales de este programa me lo obligan. Mónica Ceballos, 3 segundos, piénsalo, por favor. ¿Puedes continuar? ¡Puede continuar, señor! Ah, este le falta. Me he pasado todo el programa diciendo que tú tienes muchas posibilidades esta noche. Todos. No me dejes mal, ¿eh? Todos, hermano. Todos tenemos posibilidades, papá. Pero hoy día yo me he pasado el programa diciendo esta puede ser la noche del Checho. Ojalá, mi hermanito. La noche del Checho. El culantro para el adorno nomás, ¿no? No, Sencha también. ¿Saben qué? A estas alturas, el jurado ha dicho que nosotros pongamos nuestro toque. Vamos a ponerle el culantro en todas partes, adentro y afuera también. Fiorella, te quedan 5 minutos. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la ves? Por eso, ¿cómo la ves? ¿La ves bien? Cuidado, ¿se da tantas ollas así? Sí. ¿Segura? Ya está. Un poco. Ya, bien, Fiorella, bien. Un poco de soya. Bien, eso, esa. Esa es la espátula correcta. Creo que me pasamos del pimiento, no era esa. Lo salteas, integras y dejas unos cuantos para ponerlos encima. ¿Ya? Dale, fuego alto, súper alto. Sí. Ya lo salteé. ¿Ya están salteados? Sí, pero los voy a saltear otra vez porque siento que falta... ¿Esto está salteado? Sí, y esto es salteado, pero siento que falta más, ¿no? Sí. Participantes, quedan 3 minutos, señores. Hay que terminar, ¿eh? Hay que terminar, señores. Hay que empezar a empiñar. Checho. Discúlpeme, lo... Se bronceó. Se bronceó un poquito, sí. Se bronceó, estaba en las playas de Tailandia. Ya, no importa. Debe tener muy buen sabor. Quedan exactamente, señores, 60 segundos, señores. 60 segundos, un minuto, señores. No, pues, un ratito, ¿cómo que 60 segundos? Fiorella, queda menos de un minuto, si no pasa lo de siempre, ¿eh? Fiorella, en plata ya. Tranquilidad. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mejor llegar a no llegar, Checho. 3, 2, 1. Manos atrás, señores. Manos atrás. Bien, señores. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Así que, por favor, agarren una de esas piñas. Acérquense y que se abra el comedor, señores. Buena suerte a todos. Ya se acerca fin de año, pero aún no tienes planes. Tranqui, hay uno ideal para ti. Solo pasa la voz a tu familia o amigos y alista tus maletas para recorrer el norte, centro o el sur de nuestro hermoso Perú. Existen muchos destinos llenos de aventura, increíbles paisajes y deliciosa gastronomía. Recibe este 2024 de la mejor forma y siente lo bueno de viajar por el Perú. Encuentra tu próximo destino en ituqueplanes.com. ¿Qué dirían su familia sobre este platito, señor? Que nos sentimos en Hawái. ¿Hawái? Bueno, se ve bastante bien, salvo por el color, está muy oscuro. ¿No lo comerías? ¿La combinación? Bueno, escogería, ¿no? Para no agarrar la piña. ¿No te gusta la piña o no te gusta? La combinación. No sabe mal, pero no es el plato solicitado. Probé el de Cristian, que está muy rico, pero me sabía más a la almendrita esa... Al cashew, al anacardo. Exacto. Está rico. Pero creo que hay mucho de salado en el balance que debe haber de los tres sabores.
Yo creo que, lo que pasa es que por los ingredientes debería ser un plato de, intenso, ¿no? Muchos sabores. De sabores intensos, ¿no? Hay muchos sabores. Entonces, para mí, ese tipo de sabores no son de mi, gusto. De tu agrado. De mi agrado, ¿no? Veo que algunos están, si hay intensidad, ¿no? Capaz eso es lo que busca el jurado. Bonita presentación, pero efectivamente, si estás al lado, creo que debe ser porque se le fue la mano ensillado, ¿no? Está bien, muy oscuro. El mío siento que no está tan intenso, pero me gusta, a pesar de la piña. Si tú fueses jurado, Cristian, ¿a quién le darías la clasificación inmediata a la etapa final de esta competencia? A mí, definitivamente a mí. Si no estuviera tan oscuro, sería más, se acercaría más a lo pedido. ¿Qué te puedo decir, Jacob? ¿Qué te puedo decir? Creo que hoy no es mi día. Espero que mañana lo sea, porque si no, me voy. Bueno, este está aún más oscurito. Cuando pasé por el Checho le dije, se ha bronceado tu arroz. Y el de Checho me pasa de que siento que los sabores no están tan... Amalgamados. Esa es la palabra. Amalgamados. Me parece. Al Checho se le ha pasado la pimienta cayena. Se le ha disparado. Pica, y nuevamente por la salsa de soya. No es que esté salado de que esté el plato mal salado, sino está en la sal correcta de un plato normal, pero no de este plato. Resalta más la sal. Ah, la sal, ¿por qué la sal? Bueno, por lo menos el corte de piña sirvió. Es comible, pero el de Cristian estaba sabroso. Y este de acá está ahí nomás. Buen intento igual, Chocho. Yo no sé cómo sabe esta comida en Tailandia, pero he notado todos los que he comido que sí tiene un picantito extra, ¿no? Aquí hay varias cosas que están mal. No hay balance. No se siente... El sabor del curry llega muy tarde. Está salado. A mí, personalmente, no me gusta. Me parece un arroz muy raro. ¿Sabes qué parece? Parece que hubieras llegado a una casa y hubieras agarrado todo lo que sobra y estabas a punto de botar. Y hubieras querido hacer algo para tratar de aprovechar eso que vas a botar. Pero si te sale así, también lo vas a botar, creo. La presentación se ve un poco maltratada. No se ve un corte franco, limpio, como lo vemos en las demás piñas. Acá hay unos pedazos más altos, pedazos de piña que quedaron puestos, colgajos de piña, ¿no? No embellece la preparación haberlo hecho de esta manera. Tú sabes que lo que me parece genial de este plato es realmente rico solamente si sabes mezclarlo con el langostino y la piña. Si encuentras el perfecto balance del que hablaba el maestro Boca. Exacto. Cuando realmente mezclas los elementos es cuando realmente tienes el sabor ideal del plato. Porque cuando yo solamente como el arroz, de repente está un poquito picantito. Pero cuando lo combino con la piña y el langostino, ahí sí está perfecto, ¿entiendes? Está bueno. Ligeramente salado, pero está bueno, bien, bien especiado. Me deja la boca bien caliente por la cayena, por el curry. Está bien. Bueno, eso es, está bien. Gracias por lo del sabor. Está rico. Pero se ha ido para el otro lado. Está muy salado y pica mucho. Voy 2 cucharadas, no podría comerlo entero. Tiene mucho curry el tuyo. Está picante. El curry es picante porque el mío estaba un poco picante. El picante es cayena. La pimienta cayena. Ah, con razón. El curry también pica un poco, ¿no? Se acerca mucho el sabor del plato original en cuanto al mix de ingredientes, pero elevado. Muy elevado. El mix lo ha hecho bien, pero le ha triplicado las cantidades. Entonces eso hace que, como dice Javi, no se podría terminar al menos... O podría terminar esta porción, pero de repente maridándolo con algo que baje fuerte. Está un poquito picantito, es verdad. Está rico, pero picantito. Bueno, se ve muy bien, la piña está impecable. Está hasta parejo el grosor de la piel. Oye, lo difícil es cortar una... No es difícil, o sea, yo corto piña para hacer jugos y todo. Lo difícil es hacerlo parejito y con todo y el menacho. Se le han secado un poco los langostinos, pero por lo demás está buenazo. Lo que no sabe, ¿cómo separo la piña? Me da risa como, pero a ver me asusté, para probar. Me asusté. Porque el mío es el del envase. ¿Está horrible? No, la piña.
yo por lo menos, literalmente no he probado este plato antes. Entonces no sé realmente... Yo tampoco no lo he probado. ¿Cuánto me ha acercado, creo yo, he seguido las indicaciones, cuánto me ha acercado al sabor que el jurado quiere? Muy bueno. Y esos pedacitos de cashew que ha dejado hacen un contraste muy rico con la piña. Por lo menos yo me meto en la cabeza cuando vengo, digo, no, o sea, es un día más. Estoy con compañeros que he aprendido a conocer y a querer mucho, con todos, de verdad que los quiero muchísimo. Ustedes ni siquiera tienen idea, porque no tienen una idea de lo que este programa ha significado en mi vida interior. Tú eres increíble. Para nosotros, ¿eh? No tienen idea. No tienes idea, Mónica. No tienen idea. Lo feliz que yo me puse cuando supe que venías. De verdad, no tienes idea. Es que es un lujo. De verdad, tenerte aquí. No, no digan sí, es un lujo, es tenerte un lujo. No digan esas cosas porque, de verdad, para mí es un honor. Es una cosa que no, de verdad no saben cómo han transformado mi vida en pocos días. ¿Qué es lo que más extrañabas de la televisión peruana? El contacto con el público. Claro. Sí, el contacto. Eso es lo que siempre me movió. Para mí el... Es alucinante, la ¿no? Tele, el contacto que tiene la televisión con el público. Es que yo creo que la tele es el medio. Mientras que tú tengas tus pies bien puestos sobre la tierra, claro, y sepas la bendición que tienes, sí, de tener la televisión como un medio para comunicarte, y si además tienes el privilegio de usar ese medio para ayudar, o sea, es todo, es todo. Es bueno tenerte, Mónica, acá con nosotros, sabiendo todo lo que has hecho en la televisión peruana. Es una mujer que tiene toda esta juventud todo el tiempo a flor de piel, y eso me encanta. No, Mónica es increíble, increíble. Como historia, y como persona. Realmente, se los digo de corazón, ustedes no tienen idea de lo que han hecho conmigo y esta oportunidad bella de volver a reencontrarme con todos. Bueno, a mí hay uno que me da en el corazón y otro que me da muy cerca. A mí hay dos que también me han gustado mucho, dos que me recuerdan mucho a este plato, pero me voy a inclinar por uno que siento que logró el color, el aroma, y la presentación también estaba más bonita. Sí, es el plato más cercano. Lo mismo. Dos que me han gustado, uno un poco más y por poquito, claro, por poquito, había otro que pudo haber sido el ganador hoy día también. Uh-huh. Bueno, estamos de acuerdo. En casita, ¿sabían que el 80% de las personas que tienen caspa también sufren de caída de cabello? Es verdad. Aunque no lo crean, la caspa hace que tu cabello crezca débil y más propenso a caerse. Pero eso tiene una solución. Si usan Head & Shoulders protección caída todos los días, tu cabello crecerá saludable y hasta 100% libre de caspa. Ya saben, si te liberas de la caspa, evitas la caída. Gracias, Head & Shoulders. Actualmente, la anemia es una gran problemática que afecta a nuestro país. ¿Sabías que consumir 100 gramos diarios de Sangrecita reduce la anemia? Por eso, acompaña tus comidas con Sangrecita de pollo redondos y obtén la fuente de hierro y proteínas que necesitas. Disfrútalas en sus dos presentaciones, Sangrecita criolla y sin condimentos, totalmente cocidas y listas para calentar. Encuéntralas en los principales supermercados a nivel nacional. Redondos, somos lo que comemos. Cada segundo cuenta, cada detalle importa. Una graduación, el sí en el altar, el primer apretón de manos en esa entrevista decisiva. Viste esos momentos con la distinción que merecen. Encuentra el estilo perfecto en Tiendas El, que tiene hasta 70% de descuento en ternos, camisas y pantalones y sacos desde $199.90. Porque la elegancia es tu eterno aliado. Tiendas El, siempre elegante. Queridos participantes, nuestro jurado ha tomado una decisión y conocemos el nombre de la única persona que avanzará a la siguiente etapa de esta competencia, señores, a la etapa final del Gran Chef Famosos, nivel 12. Antes de conocer el nombre de esa persona y de las personas que deberán de seguir intentándolo, nuestro jurado nos dará una devolución sobre su trabajo en este segundo plato de esta interesante, divertida, sabrosa y balanceada noche tailandesa. Queridos jurados, por favor, adelante. Checho, el corte de la piña espectacular, uno de los mejores trabajos. Sin embargo, el sabor del arroz no era lo que esperábamos. Estaba un poquito fuerte el tema de la soya y se fue hacia lo salado. Cristian,
Muy buenos sabores, buen trabajo con la piña también. Lamentablemente creo que fue demasiada salsa de soya y un poquito exagerada la especería, pero aún así estaba bueno. Ojalá que sea suficiente. Mónica, el sabor estaba cerca a lo que estábamos buscando. Para mí recociste los langostinos y faltó un poquito de punche abajo, como que la base. En general, buen trabajo. Fiorella, tenía un sabor cercano al plato original, pero con los sabores de la especería muy levantado, muy fuerte. Muy era difícil, sí, muy intenso. Era difícil terminar uno de esos platos y la piña estaba maltratada. Bien, después de las amables palabras de nuestro jurado, ha llegado el momento de conocer el nombre de la primera persona que tendrá una última oportunidad de llegar a la etapa final de esta competencia en nuestro siguiente episodio. Jurado Bocchio, por favor, díganos el nombre de esa persona. No clasifica y deberá intentarlo una noche más. Checho. Participante Ibarra, usted se convierte en la primera persona que deberá de seguir intentándolo en el último episodio. ¿Yo el primero? Anda, vaya, en serio, hasta para eso. Bueno, vamos. Jurado Macías, por favor, díganos el nombre de la segunda persona que deberá volver a intentarlo. ¿Quién acompañará al Checho Ibarra? Deberá perseverar en su lucha por un cupo para la ronda final. Fiorella Cayo. Bien, participante Cayo, usted la acompañará. Están jugando conmigo, ¿no? Están jugando conmigo. ¿Por qué son así? Dios mío, esto es un déjà vu. Es un déjà vu nuevamente. Primero estuve con Tilsa, ganó Tilsa. Luego estuve con Gino, ganó Gino. Y ahora estoy con Mónica Ceballos. El Real Madrid, papá. La tercera es la vencida, Cristian. De repente te vas hoy. Te salvas tú, me quedo yo. ¿Qué te parece? ¿Ah? Participante Isla, participante Isla, participante Ceballos, participante Ceballos, Uno de ustedes o una de ustedes acompañará a Fiorella Cayo y al Checho Ibarra a la última oportunidad para clasificar a la etapa final de esta competencia. A ver, será la vencida. Y la otra persona clasificará directamente. Jurado Rossinelli, por favor, díganos el nombre de la única persona que clasificará esta noche a la etapa final del Gran Chef Famoso. Sé que esto va a parecer un déjà vu, pero ustedes dos han presentado los mejores platos de la noche. Y la diferencia ha sido por muy poco. Se salva esta noche, clasifica automáticamente al nivel 12, nivel previo a la gran final del Gran Chef Famoso, cuarta temporada. Se salva y ya tiene casi la olla de oro en sus manos. O el quinto puesto. O el quinto puesto. O el quinto puesto. Gracias, Peláez. Acá. Rompió. Mónica. Participante Ceballos, felicitaciones. Usted clasifica directamente a la etapa final de esta competencia. Tiene el quinto lugar asegurado. Bueno, la cuarta es la vencida, Cristian. Ay, Cristian. Es que es gracioso, pobrecito. Pero significa que eres el segundo mejor. Así que gracias y gracias, gracias, gracias porque me salvé. Y ahora vamos al nivel 12. Usted, participante de la isla, deberá volver. Tal cual.
qué son así? Tengo más esperanza. Junto con el participante Ibarra y la participante Cayo, pero por poquito, tres veces, señor. Así es la vida en esta cocina, todo puede pasar. Buena suerte. Nos vemos en el siguiente episodio y ustedes no se muevan porque nos quedamos con Papel en Apuros y hoy hay un capitulazo. Ay, ay, ya lo he visto y está buenísimo. Así que se los dejo. ¡Chao!